Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. En el capítulo anterior presentamos un tema fundamental en la movilidad de nuestra ciudad. Este es el control de tránsito. Lo hicimos visitando la sede central de la Autoridad de Tránsito Municipal. Ese día era lunes y Viviana presenció la reunión semanal que congrega representantes de instituciones clave en el quehacer del tránsito y urbanismo guayaquileño. Conocimos entonces algunos de los procesos de diagnóstico, evaluación e implementación de mejoras en el tránsito, que se ejecutan desde que la ATM inició sus gestiones en agosto del 2015. Hoy seguiremos explorando las diferentes áreas involucradas en el control de tránsito de la ciudad, indagando en sus objetivos y nuevos desafíos. Guayaquil en movimiento. Curso de cultura vial. Control y gestión de tránsito. Ser sensato como autoridad, siendo firmes en el cumplimiento de la ley, pero con maneras suaves y cordiales con la ciudadanía. Y dispongo que salgan a las calles valientemente, atrévanse a dejar una huella permanente de beneficio de la ciudadanía. Gánense la autoridad todos los días con mítica en el trabajo. Gracias. La Autoridad de Tránsito Municipal y nosotros, como agentes civiles de tránsito del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Ciudad de Guayaquil, asumimos el control del tránsito operativo de la Ciudad de Guayaquil. Procedo pues a entregar en entrega formal de la competencia del control operativo de tránsito de la Ciudad de Guayaquil. A las 0 horas del 1 de agosto del 2015, la Autoridad de Tránsito Municipal recibió el control total del tránsito terrestre en la ciudad más poblada del país, Guayaquil. Ese día, cerca de 600 agentes civiles de tránsito, capacitados previamente durante 4 meses, se hicieron cargo del orden y control de las vías de la urbe. Somos 630 agentes de tránsito, entre agentes civiles de tránsito y oficiales, que es la parte que supervisa y dirige las operaciones de tránsito. ¿Cómo estamos distribuidos? Tenemos 4 distritos. El distrito norte, de la Julián Coronel hacia el norte, correspondiente a la parroquia Tarqui, Pascuales y Chongón. Tenemos el distrito noroeste, que es Miraflores, Urdesa, y los centros comerciales Policentro, San Marino, Mall del Sol. Tenemos el distrito centro, de la calle Julián Coronel hasta la calle Portete, y el distrito sur, que va de la calle Portete hasta el puerto marítimo. Estos distritos a su vez tienen áreas de responsabilidad. Cada una de las unidades motorizadas está dentro de esas áreas y dentro de los circuitos, con el objeto de acuerdo al estudio y a lo que se ha hecho la reubicación de cada una de estas unidades, podamos tener un tiempo de reacción en caso de un evento, un accidente de tránsito, que no vaya más allá de los 5 minutos una vez sucedido el evento o el accidente de tránsito. ¿Cómo se capacitan a los agentes de tránsito? El curso de capacitación de los agentes civiles de tránsito es de 4 meses. 2 meses en una de las universidades seleccionadas, una de las mejores universidades de la ciudad de Guayaquil, en lo que respecta a la parte académica, 13 módulos, entre ellos ley de tránsito, código orgánico integral penal, reglamento aplicativo a la ley, relaciones públicas, atención al cliente, en la parte académica. Y 2 meses que, de acuerdo a la Agencia Nacional de Tránsito, tienen que pasar por la Escuela de Formación de Oficiales y Tropas de la Comisión de Tránsito del Ecuador, en lo que corresponde a la instrucción formal y el acondicionamiento físico que debe tener todo agente de tránsito por la actividad y la exigencia de la actividad dentro de las intersecciones y en el trabajo diario que tenga cada uno de ellos. Como vimos en los capítulos anteriores, el proceso de formación de agentes no se agota en instrucción inicial. Todas las semanas los agentes reciben educación continua para mejorar sus conocimientos y habilidades. No se olviden que el accidente de tránsito es un delito flagrante, es un hecho delictivo que ocurre siempre en presencia de una o más personas, que éstas posteriormente servirán de testigos y darán facilidad para que sea más rápido el procedimiento. El agente de control debe permanecer todo el tiempo en las salas
de audiencia acerca de la fiscalía mientras no inicie la audiencia de flagrancia. No se puede ausentar. Tenemos 34 oficiales que han sido previamente seleccionados y que tienen una amplísima experiencia. Algunos de ellos hemos sido ex miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador con 20, 30 y 35 años de experiencia. Ellos vienen a ser acá los formadores de formadores. Entonces, vienen a dar su conocimiento, a supervisar y actualizar conocimiento con los agentes civiles de tránsito. Muchos de ellos salidos de las universidades donde han tenido la parte de la capacitación académica, pero es necesario reforzar esos conocimientos y permanentemente nosotros estamos brindando cursos de actualización. Cursos en cuanto a lo que es el procedimiento, redacción de partes por accidentes de tránsito, todo lo que se refiere con la normativa del tránsito, tanto peatonal como vehicular, dentro de la ciudad de Guayaquil. El nuevo agente de tránsito ya está en las calles de Guayaquil, una ciudad que, como ya dijimos anteriormente, es un espacio también para aprender. Pero, ¿qué significa ser agente? Esa pregunta la hemos realizado en diferentes situaciones que compartimos con los agentes en la ciudad. Y esos agentes hoy son nuestros protagonistas, de quienes tenemos mucho que aprender, como es el caso de Lisette y su historia. Cuando yo entré aquí, mi mamá me hizo una vez un recuerdo. Mi mamá antes se dedicaba a hacer expreso escolar y en una ocasión un vigilante la detuvo. No recuerdo cuál fue el motivo, pero yo era realmente bastante pequeña. Yo lloraba con el vigilante, que yo le decía este no le cita a mi mami, no le cita a mi mami, que cuando yo voy a ser vigilante, yo a usted no lo voy a citar. Y yo le digo, mami, de verdad, le digo, que yo le haya dicho eso al vigilante, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que yo siempre lloraba cuando mi mamá la ponían a la derecha. Y bueno, pasó el tiempo, yo estudié otra carrera muy diferente a lo que es el tema tránsito, pero cuando se abrió el tema de esto de las aperturas para ser agente de tránsito, yo estaba almorzando, estaba con mi mamá, y bueno, mi mamá me dice, mira, se va a abrir una postulación para ser agente de tránsito, inscríbete. Y yo, bueno, le dije, sí, no le tomé importancia, le dije, sí, yo me voy a inscribir. Creo que dejé pasar un día, pero mi mamá estuvo ahí, no te vas a inscribir. Y se sentó conmigo en la computadora hasta que yo me inscriba. Pero no, gracias a Dios pasé todas las pruebas, las entrevistas, y cuando ya, incluso hasta después ya le entré con un poquito más de ánimo, ya hasta yo estaba pendiente por las redes sociales, mandaba mensajes que cuando salía el listado, y cuando ya vi que estaba en el listado, bueno, pues respiré, porque incluso yo tenía una propuesta de trabajo y yo ya dije que no, porque ya me iba a meter de lleno a todo lo que era el tema ATM. Según estadísticas de la ATM, el mal estacionamiento, incluido el parqueo en doble fila, es de las infracciones más habituales. Durante 2 días, Viviana acompañó a algunos agentes en las calles y comprobó que las estadísticas reflejaban la realidad. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Desde qué hora están aquí? Bueno, nosotros salimos a rondar desde las 7 de la mañana. ¿Cuáles son los puntos que ustedes rondan? Tratamos de rondar los puntos más conflictivos, como lo que son los paraderos, aquí en City Mall, Albocentro, Dipaso, para que los vehículos no ocasionen conflicto en cuanto al mal estacionamiento. ¿Cuáles son las funciones que ustedes realizan durante estas rondas? Bueno, dependiendo del día y dependiendo de qué es lo que se necesita para la ciudad. Hay veces que se necesita más sacar los vehículos mal estacionados. Entonces nosotros empezamos a rondar y empezamos a que todos esos vehículos circulen. Si no, también necesitamos, a veces hay eventos grandes que se necesitan con multitud de personas. Entonces nosotros colaboramos para que todas estas personas estén seguros y puedan asistir normalmente. Y en este punto en específico, ¿cuál es la función? Este punto específico sería que los taxis no obstaculicen la entrada de vehículos públicos como lo que son los buses, para que así puedan circular y las personas puedan cogerla normalmente. Ustedes se movilizan en bicicleta, ¿por qué se movilizan de esta forma? Verá, la bicicleta es un vehículo un tanto que tiene una facilidad realmente extrema para movilizarse entre vehículos. Es mucho más fácil trasladarse en bicicleta y haces un recorrido más corto. ¿Cuál sería la siguiente función de aquí de ustedes? Bueno, yo tendría que hacer mi ruta, entonces, ¿qué dices si vamos y te invito? Vamos. Thank you.
la ciudad de Guayaquil, actualmente son 40 los agentes que se desplazan en bicicleta. Aprovechan la versatilidad de este medio de transporte para zonas de alto flujo vehicular. El 05, la Marta, Favera, confirmo. Recorrimos diferentes puntos dentro de la alborada. Unos pocos infractores estacionados en doble fila, apenas ven los agentes, ponen primera y despejan la zona. Por ejemplo, ¿cuántas contravenciones de este tipo se encuentran a diario por aquí? Bueno, mal estacionamiento, no sé, puede ser desde ahí, dependiendo del día, puede ser desde entre 5 hasta 100. Caballero, buenas tardes. Paquetes ahí, mire, vea, buenas tardes, mire. La señora está acá adentro y si me voy me va a hacer un escándalo. Ahí están los paquetes, mire, vea. Listo, por favor, pero por favor, caballero. Usted, dígame, otro, por los paquetes más que todo, por esos paquetes que cargo ahí. Ella está adentro que tira. Si no, yo me voy, jefe, yo sé cómo son ustedes, yo respeto mi autoridad y me voy. Traten lo posible de buscar estacionamiento, caballero. Usted al momento está obstaculizando. Ya, por favor. Ya, no se preocupe, señora. Por favor, lo más rápido posible. Así todos los días. Tengo un buen día, caballero. Es que casi no hay aquí, ¿eh? Caballero, buenas tardes. Caballero, ¿usted es consciente que no puede estacionar un vehículo? ¿Qué le pasa? Estoy trabajando en el carro a Harry. Él no trabaja al frente. Se lo traje solo para cantarle un poco. Nada, mami, yo trabajo. Yo estoy viendo audio de carro. Este es mi carro, ¿no? Bueno, caballero, en vista que estás aquí, por favor, tenga la amabilidad de continuar. Solo porque va a frente, mejor. Ya, los agentes, muy educadamente, concientizaron a varios conductores mal estacionados, hasta que se toparon con un vehículo estacionado en un paradero del alimentador de Metrovía y su conductor ausente. Ahorita está registrando los datos, me imagino. Claro, está con la dirección, las placas del vehículo, alguna observación si tiene. Si el conductor no está, como en este momento, ¿qué pasa? Se procede a imprimir la citación y dejársela en el parabrisas del vehículo. Bueno, ahorita vemos que ya imprimió y la está firmando, ¿no? Sí. Por ti que claro, si está el conductor, se le procede a entregar, si no, se la procede a dejar en el parabrisas del vehículo. El primer día, Viviana se movilizó en bicicleta. El segundo día, acompañó a un agente a pie. ¿Qué operativo están realizando en esta tarde? Bueno, esta tarde estamos realizando el operativo por parquear en zonas prohibidas, ya que el reglamento no lo permite. En estos momentos nos dirigimos a la Florida, como referencia a la fiscalía, ya que ahí también hay una señal de prohibido estacionarse y gente hace caso omiso a esa señal. ¿Por qué usted cree que la gente no le hace caso a esta señal? No sabría decir por qué, porque sabiendo que la señal está ahí, hacen caso omiso. Ya cuando el agente de tránsito o el vigilante va y los quiere citar o le da su boleta, toma conciencia cuando ya están citados y no tiene que ser así. O sea, ¿qué usted opina que los guayaquileños hacen caso a las malas, ya con la citación? Diría que sí, pero hay conductores que respetan las leyes y hay otros que no, para nada. Que tienen que ver que ya estén citados, recibir su citación, para poder tomar conciencia. Así es la mayoría de conductores. ¿Cuánto es el valor que hay que cancelar al momento de que te hacen una citación por mal estacionado? El valor de la multa es $35 menos 3 puntos de la licencia. ¿Cuántas citaciones aproximadamente hacen ustedes en cada recorrido por mal estacionado? Por mal estacionado, de 10 a 15 citaciones diarias por mal estacionado. En los diferentes sectores que hemos visto, como en La Marta y Florida. ¿Qué otros sectores también tiene esta problemática? Beca, la entrada de la 8, como vio La Marta de Roldós. En los moles se ve mucho mal estacionado. ¿Cómo reaccionan las personas, los guayaquileños, cuando ustedes se acercan a hacer la citación?
hay personas que la aceptan de buena forma, como otras que no les agrada, que lo único que te dicen es ¿por qué me citan? ¿Por qué me citan? Solo hacen lo que ustedes quieren, no nos escuchan. Hay personas que entienden y reciben su citación como es debido, y hay otras que no, por más que uno les explique, no entienden. ¿Puede estar en su vehículo? Ya, no se puede estacionar aquí. Estaciónese del otro lado. Tenga la bondad. ¿Puede estar, caballero? No se puede estacionar aquí. Estaciónese del otro lado. Tenga la bondad. Dile ahí. Voy a tomar una foto. La Camilo Puente Enríquez a la altura del mercado de la Florida. Bueno, cuéntanos un poquito del proceso de citación que estás realizando. Vimos, creo que tomaste una foto adelante. Claro, con el dispositivo Ángel que nos lo otorgó la ATM. Como usted era el Ángel y mi impresora, con esto hacemos las citaciones. Es más rápido, eficaz. Estamos viendo el capítulo 16 del curso de Cultura Vial de Aprendamos. Hoy continuamos con la segunda parte de Control y Gestión de Tránsito. En el próximo capítulo concluimos este tema de gran importancia para comprender la labor de la Autoridad de Tránsito Municipal. Guayaquil en Movimiento. Curso de Cultura Vial. Guayaquil es una ciudad con un alto flujo de circulación vehicular. Para conocer la situación actual y planes a futuro en temas de semaforización, conversamos con Fernando Navas, de la ATM, y con Jaime Acevedo, consultor experto en semaforización. El principal problema cuando la ATM asumió la ciudad de Guayaquil en lo que es referente a semaforización es la falta de integración de equipos semafóricos que hay. Actualmente la ciudad de Guayaquil cuenta con 7 diferentes marcas y modelos de controladores que no se comunican entre sí. Y ese es uno de los grandes problemas que actualmente estamos tratando de resolver para dar una mayor movilidad a la ciudad de Guayaquil. ¿Hay algún programa que ustedes tienen para hacer que todos los semáforos simultáneamente cambien de color, o hay algún estudio en base a eso? El municipio como tal tiene dos proyectos, dos sistemas que ha instalado por el tema de regeneración urbana, que es todo el centro de Guayaquil, y por donde están los corredores de la metrovía. Esos sistemas están centralizados. Existen los otros semáforos que entregó la CTE al municipio, de los cuales hay un sistema que está centralizado, que son como unas 67 intersecciones. Tienen un sistema, digamos, adaptativo de semáforos que es inteligente, y tienen otros 5 sistemas que, digamos, que no son de última tecnología. Entonces esos equipos difícilmente se pueden coordinar, por eso en algunas calles se ve ese problema, porque son diferentes marcas, diferentes equipos que no tienen la misma facilidad de programar. ¿De qué modo están resolviendo el problema de los semáforos? Estamos haciendo los procesos de semaforización y señalización independientes, y el de semaforización es la integración total de todos los equipos que actualmente está la ciudad de Guayaquil, que a finales del próximo año vamos a tener resultados. El objetivo es tener una sola central de semáforos que controle todas estas diferentes marcas de controladores que existen en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué significa optimizar los tiempos en los semáforos? De acuerdo a la demanda vehicular que se presente en el día, se le puede dar la distribución de tiempo. Es decir, en la hora pico de la mañana, mayor cantidad de gente sale a su trabajo, hay mayor volumen vehicular, luego los tiempos de las demandas deben estar de acuerdo a esa demanda. Para eso es que se requieren que los equipos sean equipos que estén centralizados y que sean una tecnología que lo permita. Actualmente la mitad de los controladores están controlados por 3 softwares diferentes y la otra mitad son controladores aislados, que no tienen comunicación alguna. Entonces,
si pasa un evento, hay un evento en un estadio o cualquier cosa, nosotros de la sala central podemos modificar los tiempos de los semáforos para dar mayor movilidad a los flujos que entran o salen en ese momento. Actualmente no podemos hacer eso y tiene que, por eso es que usted ve que ponemos agentes de tránsito a desobedecer el semáforo. Entonces ellos están dando la movilidad que en teoría una central de semáforo centralizada podría hacerlo con una sola persona. Con los tiempos de los semáforos uno juega con el tiempo de los usuarios. Un semáforo puede determinar que usted llegue más tarde o más temprano a la casa, siempre y cuando se cumpla unas condiciones de operación de, digamos, de, también de parte de los conductores. ¿Cómo se monitorean los semáforos en nuestra ciudad? Bueno, como le dije, son tres centrales de tránsito que existen. En esta central, aquí aparece el sistema SCAD, aparece el mapa de donde están ubicadas las intersecciones. Entonces acá se puede ver que esta, de todas estas que están en verde, se indica que tienen comunicación, no hay ningún problema. Pero esta que está en rojo, estas dos que están en rojo acá, están en falla. Si yo quisiera ver qué tiempo me le está dando, no puedo manejarlo. Mientras que esta que tengo acá, acá sí me está indicando y me está indicando los tiempos que le está dando a cada fase, a cada movimiento. Entonces, digamos, aquí en este caso está indicando que el grupo 3 que está en la fase C está en verde. Y esto tiene unos sensores o espiras de virtuales, que son las cámaras que están en algunos postes, ¿no? Que esas son las que a veces me determina para, sirve para que alargue o acorte el tiempo de verde de los semáforos. Acá abajo, en este momento, cuando se tenga el digamos, acá era una imagen con un dron, o sea, está fuera de línea. Pero sin embargo, son lo que me había preguntado anteriormente, que para qué me servía la información de los sobrevuelos. Yo puedo tener la intersección y puedo ver cómo funciona la intersección. Todos estos sistemas de tránsito son integrados a una misma plataforma informática que los puede un solo operador manejar todo. Todo este tipo de diferentes tecnologías son ITS, son sistemas de transportación, que lo que ayuda es aumentar la movilidad en una ciudad y darle información a los usuarios. Porque antiguamente toda la información lo tenía la autoridad de tránsito, pero los usuarios no tenían la información. Usted no sabía si había un congestionamiento aquí afuera de la ciudad. Cuando esté implementado el sistema ITS, usted puede hacer la consulta a través de su smartphone y ver qué calle está congestionada o no está congestionada. Puede ver qué calle está en reparaciones o no está en reparaciones. Diferentes cosas, si los túneles están abiertos, cerrados, donde hay congestionamiento. Esos son sistemas inteligentes de transportación. Es retroalimentar la información a los usuarios. Ustedes están poniendo un granito de arena en el Guayaquil digital. Exactamente. Sí, básicamente eso. Esa es la meta principal, es tener que Guayaquil tenga un sistema ITS completo. Para atender a su... La gestión y control de tránsito involucra el trabajo de todas las áreas de la Autoridad de Tránsito Municipal. El Departamento de Comunicación de la ATM fortalece día a día, a través de diferentes medios de información, el vínculo con los usuarios de las vías y espacios públicos de la ciudad. Nosotros aquí en el Departamento de Comunicación planificamos las campañas publicitarias, por una parte, y también la comunicación en general hacia la ciudadanía, como noticias o información de la ATM que son necesarias para el desenvolvimiento del tránsito en la ciudad. ¿Cuál es el proceso que ustedes siguen para desarrollar una campaña de comunicación dirigida a la ciudadanía? Sí, el que dirigimos a la ciudadanía, primero hacemos una pequeña investigación y salimos también físicamente a ver lo que está pasando. Y luego de eso ahí comprendemos un poco mejor desde el campo lo que está sucediendo. Lo que siempre buscamos es un poco que el ciudadano se sienta parte de la solución de los problemas o de la solución de las situaciones, a lo que nosotros le llamamos la corresponsabilidad social del ciudadano. Porque al final esta institución hace muchos esfuerzos y tiene un equipo muy capacitado para mejorar el tránsito y la movilidad en la ciudad. Pero si el ciudadano no colabora, entonces nos quedamos en nada. El ciudadano tiene que comprender que la solución, yo diría en un 70% viene, en un 80% viene que el ciudadano cumpla con las normas. La otra parte es la nuestra, señalizar adecuadamente, comunicar adecuadamente todas las normas de tránsito, para que el ciudadano esté informado y pueda así cumplir mejor su rol como buen ciudadano. Nuestro fin es que
se disminuyan los accidentes. Nuestro fin es seguridad vial, seguridad para el ciudadano, para el peatón, para el que maneja, para el que camina, para el acompañante del que maneja, seguridad para el ciudadano en general, disminuir la cantidad de accidentes y también generar un cambio cultural que es el de el respeto en las vías. ¿Qué campañas han realizado para guiar a la gente en la ciudad? Hay dos tipos de campañas, como te digo, las de educación vial, que el año pasado realizamos dos. Una era la de no bloquear las intersecciones. Esta fue una campaña destinada a mejorar la movilidad y el flujo del tránsito en la ciudad, lo cual nos funcionó bastante bien. La idea es que pues, en las calles principales, más que todo, nos enfocamos en el centro de la ciudad. En las intersecciones no se queden los carros cruzados. Un ejemplo básico, el de la calle Boyacá, se redujo bastantísimo, digamos de 20 y pico de minutos más o menos, que era el tiempo para pasarlo, se lo redujo a menos de 10 minutos, cruzar toda la, menos de la mitad. Y la otra campaña fue la de doble columna. ¿Cuál es ese? Que también aplicado con más fuerza en el centro, que es lo que siempre vemos en el centro. Alguien, no hay parqueo y alguien se queda parqueado en doble columna, lo cual dificulta el avance de los otros vehículos y se arman los embotellamientos, como comúnmente lo conocemos. Fue la misma mecánica, 2 meses de socialización, el primer mes socialización, concientización, el segundo mes una socialización ya explicando y comentando la sanción económica que esto iba a acarrear si se incluía en la falta, en la contravención, y luego ya terminada esta campaña se comenzó a aplicar. ¿Cómo han tomado ventaja ustedes de las redes sociales? Bueno, es el medio más inmediato. Es el medio más inmediato y es el medio que nos da como, digamos, más tiempo para poder expresar o para comunicar en detalle las cosas que nosotros queremos comunicar. ¿Cómo nosotros utilizamos las redes? Primero, la red es donde sale nuestro boletín, nuestro comunicado oficial primero. Segundo, nosotros también a través de ese medio damos bastante información todos los días sobre trámites. Tenemos dos tipos de operadoras, ¿no?, de redes sociales, dos equipos de trabajo. Un equipo de trabajo que está vinculado directamente a la comandancia operativa. Ejemplo, nos llega un tweet, nos dice semáforo dañado en tal calle. Ese operador que responde a ese tipo de interacciones a través de redes sociales está en el mismo centro de control. En ese momento recibe y da parte de ahí mismo y de ahí mismo se comunica con radio a la empresa de mantenimiento para que verifiquen si efectivamente hay un daño y se procede inmediatamente a la reparación del semáforo. Hoy aprendimos más contenido sobre control y gestión de tránsito en la ciudad de Guayaquil. Conocimos con mayor profundidad el trabajo y objetivos de los agentes de tránsito en las calles. Revisamos con expertos la actualidad del sistema de semáforos, los planes para su mejoramiento y lo importante del área de comunicación para mantener a la ciudadanía bien informada. Te recomendamos revisar el libro del curso. En el capítulo 8 encontrarás ampliados algunos de estos contenidos e incluso te proponemos algunas actividades para reforzar tus conocimientos. En el próximo capítulo concluimos este tema de gran importancia para comprender la labor de la Autoridad de Tránsito Municipal. Guayaquil en Movimiento. Curso de Cultura Vial.